Angie y Norma, ¿dónde están? Norma tuvo un cumpleaños. Y Angie está en su cuarto encerrada con un humor que ni te cuento. ¡Angie! ¡Bajá, por favor! Deja, papi, yo la voy a buscar. No te molestes. Ya sé que vos querés ser muy buena hermana, pero yo escuché. Bueno, hay alguien que quiere decirles algo. ¿Quién? Yo. Hola, María. Hola. ¿Te vas a quedar a comer? No. Ay. Vine a confirmarle algo que ustedes ya saben. ¿Qué sabemos? Sí. Que nunca me fui al sur. Porque Andrés me dejó. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Me daba mucha vergüenza. Vergüenza le tendría que dar a él. ¿Para qué se casó? María, ¿qué pasó? No entiendo. Chicas, basta. No creo que María tenga muchas ganas de hablar del tema. Lo importante es que ahora está acá, con nosotras. Y además, si no pudo ser, por algo será, ¿no? Sí, ya vas a encontrar a uno mejor que él, vas a ver. Sí, pero dentro de muchos años. Chicas, por favor. Yo estoy muy contenta de que estés de vuelta. Pero hay algo que me preocupa. Yo estoy bien, Osco. No te tenés que preocupar. No es por vos, María. Es por mí. Algo pasa con las mujeres de esta casa. A ninguna les dura un marido. Hola. Bárbara, qué sorpresa por ¿Qué aquí. ¿Qué tal? Vine a conocer el lugar. Te felicito, está muy bien puesto. Muchas gracias. Lo que no veo es ninguna cara conocida. Uy, si pensás en Arturo no vas a tener suerte. No viene por aquí hoy. Ah, no me digas. ¿Tomamos un helado? ¿Usted puede, María? Yo sí. ¿Hola? Sí, ¿de parte de quién? Ah, un momento. Tu socia. No, hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María. ¿Qué haces ahí? Vine con la esperanza de encontrarte acá, pero me falló la intuición. Sí. Pensaba ir, pero surgió algo acá. ¿Por qué no te venís a tomar algo acá y me lo contás personalmente? No, Bárbara. Me voy a quedar acá. No quiero que hablen así de André. Oh. Ay, ¿por qué, María? ¿Me vas a decir que con todo lo que te hizo lo seguís queriendo? Sí. Es el hombre más bueno del mundo y lo voy a querer toda mi vida. María tampoco. Hola, Arturo. ¿Estás ahí? No, sí, te decía si puede ser mañana. No, me quedé pensando que puedo arreglar las cosas acá e ir para allá. Sí, espérame. Bueno, hasta luego. Perdónenme, pero me tengo que ir. Ay, ¿qué quería ese plomo? Nos tenemos que ver por un asunto de trabajo. ¿Y no le dijiste que hoy no podías? Hace una cosa, tío. La llamás y le decís que no podés, que tenés que ir a tomar un helado. Hoy es un día muy importante, ¿no? Volvió María. No, Chanti, no. Más importante que el helado es lo que tiene que hacer el papá. Bien, va a terminar. Voy a comer. Si es con hielo, que sea para mí. No, es para Bárbara. ¿Dónde está? Ahora viene. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? José se quedó con las chicas. ¿Cuál es el problema? El problema es que tendrías que estar con María explicándole lo mal que te sentías cuando pensabas que estaba casada. En este momento está en casa. ¿Y por qué no estás con ella vos? No soporto verla sufrir por eso. Pero vos todavía no le dijiste lo que sentís. Arturo, ¿sabes que no te entiendo? Ella está enamorada de Andrés. Sí que podés hacer. Podés hacer que se olvide de él. Podés hacer que se enamore de vos, pero apurate. ¿Eh? Apurate porque no creo que te quede mucho tiempo. La vas a perder de nuevo. Hola. Hola, Bárbara. Bueno, menos mal que viniste, si no te ibas a perder los tragos de Teo. Bueno, en realidad vine a hablar con vos. Chancletas, bueno, los últimos pedacitos de manzana y me voy, porque mañana ustedes tienen que levantarse temprano. Pero no te puedes ir todavía, no arreglamos lo más importante.
¿Y qué es lo más importante, mija? ¿Cuándo volvés a vivir acá? Nosotros te ayudamos a traer las cosas. Y mientras ellas te ayudan, yo preparo la habitación. No, Chancles, yo no voy a volver a vivir acá. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que cuidar el departamento. Sí, María, pero ir y volver todos los días es peor. ¿Ya estás más en viaje? Chicas, ¿la dejan hablar? Miren, Chancleta, yo no quiero seguir trabajando en casa ajena. Antes de irse, doña Nora me dejó un gran desafío. Porque ella siempre decía que yo podía hacer cualquier cosa que me propusiera en la vida. Y ahora, yo voy a ver si es cierto. A mí me parece bárbaro y opino lo mismo que Nora. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, me voy a buscar otro trabajo. Está bien, pero que sea de mañana, cuando estamos en el colegio, así después nos vemos. Y tiene que ser cerca. Sí, mi amor. Ya vamos a ver qué consigo. Bárbara, nos habíamos prometido que cuando alguno de los dos sintiera que esto no iba más, lo íbamos a decir. Bueno, esto es lo que yo siento ahora. Te entiendo. Y espero que alcances ese sueño que quieres ir a buscar. Eso ya es más difícil. A lo mejor esa mujer también te quiere. No creo, pero igual voy a hacer el intento. Que seas muy feliz. Bueno, me voy. ¿Te llevo? No, tengo el auto afuera. Nos vemos mañana. Sí. Vamos, chicas, que se hace tarde. Bueno, ya vamos. Toma, te pongo acá. ¿Qué es esto? Son los clasificados. Tenemos que encontrar un trabajo para mañana. Levanta todos los que puedan estar. No, lo hacemos cuando volvemos del cole. No, después no hay tiempo. Tenemos que encontrar algo antes del mediodía. No, no lo puedo hacer en clase. Mira, si me ven, me van a retar. Ay, cuánto patio que te falta todavía. Si se da cuenta, me va a poner una mala nota. Decime, ¿qué te importa más? ¿Que te pongan una mala nota? ¿O que María se consiga un trabajo que no sea cerca de acá y no la podamos ver? Buenos días. Buenos días. Vio qué lindo día, ¿no? Oh, dan unas ganas de tirarse en un parque a disfrutar de esta primavera. Podés hacerlo. Después de dejar tu renuncia en mi escritorio. ¿Arturo llegó? No, señora. ¿Viste qué poquito que le duró el buen humor? Sí, le habrá pasado. Querido Arturo, perdóname por haber retenido esta carta. Lo hice porque creí que podía haber una oportunidad para nosotros. Ahora sé que no es posible. Y por eso quiero que te enteres de la verdad. Ojalá puedas perdonarme. Te deseo que seas muy feliz. Está mal archivada. ¿Qué, ya se va? Sí, tengo algo que hacer. Y espero que para cuando vuelva esté todo el trabajo hecho. ¿Qué tendrá que hacer? Ojalá sea darse una ducha de agua fría. ¡Qué insoportable que es! ¡Arturo! ¡Abrile, soy Bárbara! ¡Arturo! Hola. Hola, tía, ¿cómo estás? ¿Terminaste de tomar los exámenes? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿No te da ningún problema?
Sí, ya sé, la comida del freezer. Bueno. Las chicas... sí, sí, están acá. Sí, está todo bien, está todo bien. Quédate tranquila, ¿eh? Sí, chau, tía, chau. ¿Y estas dónde se metieron? Puede ser que en ningún lado necesiten empleada. Tengo hambre, ¿no? Bueno, entramos aquí y compramos algo. Ay, no podemos ir a otro. Está la chica nueva y es re mala. Ay, vamos. Ay, Lisa, no se puede tocar la mercadería. O se deciden por algo o se van, ¿eh? Viste cómo es. Tenés razón, es más agria que Angie. Y además, cada vez que vengo, me da mal el huevo. ¿No le dijiste nada? Sí, pero dice que la que se equivoca soy yo. Y además, te digo la verdad, me lo dice con una cara de mala que me da miedo. No sos una tonta, le tenés que decir a la dueña, no puede ser. Dale, vamos. ¿Viste que a vos también te da miedo? No. A mí se me acaba de ocurrir algo mucho mejor. ¿Qué? Decime, ¿no te gustaría que este kiosco lo atienda María? ¿No me querés acompañar a probar el sonido de la obra? ¿Va a estar Pablo? Y supongo que sí. No puedo. Dale, es un ratito, enseguida volvemos. No puedo porque mi tía no está y tengo que cuidar a mis hermanas. A propósito, José, ¿sigue saliendo con él? No le pregunté, porque como ninguno de los dos me interesa, me olvidé. ¿Por qué? Porque no quiero lastimar a mi hermana. Además, entre nosotros no hay nada tan importante como para armar tanto lío. Yo no sé si es importante. Lo que sé es que vos me gustás y que con tu hermana nunca va a pasar nada. Me parece una estupidez dejar de vernos por algo que no tiene sentido. Sí, para mí lo tiene, es mi hermana. Bueno, pero es una nena. Hoy le gusto yo, mañana le va a gustar otro. ¿O no es así? Sí, pero... José, lo que vos estás buscando es una excusa para zafar. Lo de tu hermana no es tan importante como el miedo que tenés de empezar algo con alguien. No me banco tus interpretaciones baratas y esa onda de sabelotodo que tenés. ¿Una novedad de Bárbara? No, por suerte. No, acá no. ¿Por qué? ¿Hubo algún problema con ella? No, me parece que el problema lo tiene ella porque volvió a ser la misma de siempre. Ok, hasta luego. Era la señora Bárbara, dice que no sabe a qué hora vuelve, pero cualquier cosa la encontramos en lo del abogado. Ah, entonces el problema debe ser con el marido, ¿no? No, sí, el divorcio se lo lleva una doctora. Un abogado es el que le maneja los problemas de esta sociedad. ¿Y no nos estará por hacer algo? ¡Ay, por favor! ¡No! ¿Para qué quieren 50 pesos? Es por un ratito nada más, después te lo devolvemos. Sí, mira, yo te dejo mis ahorros en garantía. ¿Y por 2 pesos te voy a dar 50? Ay, por favor, ayer es por un ratito nada más. ¿Me pueden decir para qué los quieren? Para conseguirle un trabajo a María. ¿Se puede? Sí, pasa. ¿Cómo? ¿Y Bárbara? No sé, no la vi en todo el día. Lo único que sé es que fue a ver un abogado. ¿Que hay problemas en la sociedad? No sé, no creo, salvo que esté molesta por lo de ayer y haya ido a crear uno. No, ¿cómo va a ser una cosa así? Sí, no sé, qué sé yo. No, estas son cosas que vos te inventás para no pensar en lo que realmente tenés que pensar. ¿Qué vas a hacer con María? ¿Vas a seguir poniendo la cabeza abajo de la tierra como el avestruz? ¿O vas a ir al frente como tu valiente amigo? Perdón, ¿mi valiente amigo sos vos? Sí, yo. ¿El que ve a Norma y sale corriendo? Terminó eso. Eso ya es una etapa superada en mi vida. Voy a hablar con ella, insistir otra vez, para que volvamos a estar juntos. Me parece que a Norma tenés que ir a hablarle, pero con una libreta de matrimonio en la mano. Si no, no podés hablar nada. Sí, creo que es así. ¿Qué? Claro. ¿No te parece que es hora, por la edad que tenemos, de tener una libreta de matrimonio? Sí, la verdad que sí. Hola. ¿Tendrías cambio? Sí. Toma. No, pero si yo te doy más de 50. Nena, ¿me estás cargando? Me acabas de dar un billete de 10. Acá lo tengo. No, era de 50. Conmigo no te hagas la diva. Le voy a decir a mi papá que en este negocio nos están robando. Vos no te metas. ¿Qué pasa? Que su empleada siempre nos da mal los vueltos. Y hoy se quedó con un billete de 50. Mentira, señora. Me pagaron con uno de 10. Muy bien, entonces fíjense en la caja. Y si sobran 50, son los nuestros. No debe haber nada peor en el mundo que la traición de una hermana. José me sacó a Pablo. Y eso no se lo voy a perdonar nunca.
Hola, Ale. Pasa. ¿Ahora tenías que hacer la música para la obra? Ah, sí, pero no la pude probar porque no andaba el equipo. ¿Pablo estaba? Sí. Y tu hermana también. Igual a mí no me interesa. ¿No crees que te cuente cómo se pelearon? ¿Se pelearon? Sí. Y me parece que tu hermana lo estaba pateando porque él se quedó hecho bolsa. Contame cómo fue. ¿Y apareció la plata? No, es que no les puedo decir. Porque esta caja la abrió mi marido y yo no sé cuánta plata había. Nosotras no podemos volver sin la plata. Pero hasta que no venga él, yo no se la puedo dar. No, pero no puede ser. Nosotras algo tenemos que hacer. Bueno, me dejan el número de teléfono. Si cuando él viene aparecen los 50 que ustedes dicen, yo la llamo. ¿Y a qué hora viene su marido? Ah, no sé, tarde, a la noche, qué sé yo. ¿Dónde las puedo ubicar? Corriendo, delante de mi hermana. La despensa, entonces, del 1 al 5. Sí. Perfecto. Es. Ah, a propósito, ¿consiguió trabajo? Todavía no, en eso ando, a todos lados. Le dije que afuera, en el interior, es más difícil. ¿Por qué no busca por acá? Porque yo no me quiero quedar acá. ¿Pero qué? ¿No le gusta Buenos Aires? Me encanta. ¿Y? Ay. Perdón, ¿puedo pasar? Bueno. Don Arturo. Yo ya me iba. Hasta luego. Hasta luego. Adelante. ¿Estás ocupada? No, no. ¿Podemos hablar? Sí, siéntese, don Arturo. ¿Qué le hicieron esta vez la chancleta? No, nada. No vengo a hablar de ellas. Quiero que hablemos de usted y de mí. Lo que yo quería decirle es que si usted quiere volver a casa... No. No, don Arturo, quédese tranquilo. Yo no quiero volver. A mí me encantaría que usted vuelva. No hace poco me dijo que me fuera. Bueno, usted se estaba por casar y pensé que era lo mejor tanto para las chicas como para todos. Bueno, ahora... Yo soy la que siento que es mejor no volver. Las chancletas ya se acostumbraron. Y yo... ¿Usted no quiere volver a casa? Mire, don Arturo. A mí me costó el alma irme de su casa. Y ahora yo quiero que ese esfuerzo me sirva para empezar una nueva vida. Bueno, ya que no quiere volver a casa, espero que acepte mi amistad. Sería un café. Sí. Pero no ahora. Esta noche después de comer. Bueno, si usted acepta salir a comer conmigo. Camila. ¿Qué? Decíselo vos, Angie. ¿Y por qué yo? Porque a una prima se le pega menos que a una hermana, dale. No sé, la idea fue tuya, se lo decís vos. Ahí viene. Chicas, ¿me dan la plata? ¿Por qué tanto apuro si hace un ratito nada más que nos la prestaste? Porque me dijeron que me la daban enseguida. Sí, pero hay un problemita. No, en serio, ¿no? ¿Qué problemita? Ella te explica. No, porque en realidad la que sabe cómo fueron las cosas es Camila. Ella entregó tu plata. Chicas, yo les voy a decir una sola cosita. ¿Dónde están mis 50 pesos? Y más vale que piensen muy bien antes de contestar, porque no está ni la tía ni María para defenderlas. La violencia solo conduce a la violencia, Angie.
No, querida, estás equivocada. La violencia, en este caso, las conduce al hospital. Me dijeron que tenían un plan seguro. Sí, salió todo bárbaro. Bueno, menos la parte de tu plata, porque no nos la quisieron devolver. ¡Ay, eso lo sabía! ¡Son las mamas! ¡No! Déjanos atender y después nos matas. Sí, mira, es el tío. No atendemos, se va a preocupar mucho, ¿no? Sí. ¿Hola? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿En serio? Bueno, sí, vamos por allá, gracias. Chao. Es la señora del kiosco. Dice que encontraron el error y que pasemos a buscar la plata. Señora Bárbara. ¿Arturo está? No. Llamó que pasaba por la casa, como las hijas están solas. Pero si quiere se lo ubico, ¿eh? No, está bien. Cuando venga, dele esto. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Se vuelve a ir? Sí, ¿por qué? No, por nada. ¿Qué pasa? Está peor que nunca esta mujer. ¿Qué dirá acá? Y fíjate. Ay, ¿me fijo? Sí, fíjate. Es una citación del abogado. ¿Qué? ¿Le habrá hecho un juicio? ¡Ay, chica! Un momento, por favor. Sí. Acá está. Les pido mil disculpas. Esa empleada no trabaja más acá, ¿eh? Y le doy plena seguridad que esto no va a volver a ocurrir. Es decir, que ahora usted no tiene quien la atienda al kiosco. No, pero mientras tanto lo voy a atender yo. Señora, ¿a usted no le interesaría una persona buena, honesta y que vive cerca de acá? Sí, claro, seguro. ¿Ustedes conocen a alguien? Hola, ¿y las chicas? Fueron al kiosco. Ah, ¿y vos dónde vas? Yo voy a ver a José. Papi, arriba de tu mesita de luz hay un sobre que trajeron para vos. Ah, pregúntale a José si se puede quedar con ustedes, que yo tengo que salir esta noche. ¿Y la tía? También tiene que salir. Bueno, chau. Chao. Sí. El señor Arturo Arauz. Abre un momento. Papi, te buscan. Sí. Permiso. Sí. De Laboratorios Layaf para entregar unos análisis. Ah, bueno, gracias. ¿Eh? No, no. No te puedo invitar a comer simplemente sin que a vos se te llenen la cabeza de pajaritos y de ilusiones. ¿Por qué no lo entendés de entrada y de una sola vez por todos, María? Solamente un milagro podría ser que entre don Arturo y vos existiera algo más que una amistad, como él dijo. Solamente un milagro y los milagros no existen. Sí, con el doctor Steinberg, por favor. Sergio, ¿cómo andás, Arturo? Muy bien, ¿y vos? Listo para que me des la revancha del último partido de tenis. Sí, cuando quieras. Bueno, no, en realidad te llamo por un amigo. Sí, se hizo unos análisis y entre muchas otras cosas, bueno, hay algo que lo preocupa. Que dice que tiene que ver urgente a un especialista. Vos, por las cifras que me das y el informe, puede ser algo serio. ¿Tan serio? ¿Cómo qué? Es muy difícil de determinar así. Puede ser que hayan visto la posibilidad de alguna seria lesión tumoral. ¿Un tumor? Hola. Hola, tío. Hola. ¿Con quién hablas? Sergio... No, después te llamo en todo caso, sí. Te agradezco mucho. Chao, gracias.
No, estaba... ¿ustedes comieron ya? Sí. ¿Qué es eso? No, nada, nada. Propaganda que no sirve. ¡Ay, a ver! No, no sirve, no sirve, no sirve. Pablo. ¿Qué haces acá? ¿No tenías que grabar todo el día? Sí. Pero aproveché el descanso y me escapé para hablar con vos. ¿Para hablar? ¿O para gritar y dejarme plantado? No estuve muy bien. Estuviste horrible. Pero sos tan linda. Estás perdida. Te escucho. No quiero lastimar a mi hermana. Pero tampoco quiero dejar de ver. Close your eyes, make a wish, and go out again. Hermana, no tiene por qué enterarse hasta que conozco a otro chico y se olvide de mí. No, quiero mentirle. Prefiero hablar con ella hasta que lo entienda. Bueno, te paso a buscar después y vemos la manera de hablar con ella. ¿Cuál es la sorpresa que me tienen preparada? Te conseguimos un trabajo. En el kiosco de shopping. Y te vamos a ayudar a atenderlo. Mis amores, ¿pero cómo me consiguieron un trabajo? ¿Por un aviso? ¡Sí! No. Bueno, en realidad no importa. Ahora el trabajo es tuyo. Lo único que tenés que hacer es ir a hablar con la dueña. Nosotras te acompañamos. ¡Arturo! ¿Cómo andas? Bien. Perdona esta intromisión, ¿no? Mira, mi secretaria trató de comunicarse con vos, pero vos, fue imposible. ¿Qué tiene mi amigo? Contame, ¿tuvo algún síntoma como dolores repentinos, por ejemplo? Sí, creo que sí. ¿No se hizo ver? No, pensó que era estrés, nervios. Sí, el amigo no usará los análisis de Teo, ¿no? No, los análisis son míos. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que si sabías que eran míos y tenía algo raro, no me ibas a decir la verdad. ¿Qué es lo que tengo? Mira, para confirmar un diagnóstico, vamos a hacer más estudios. ¿Cuándo los puedo hacer? Lo antes que puedas, así nos quedamos todos más tranquilos. ¿Puede ser ahora? ¡Angie! ¡Angie! ¡Chicas! ¿Dónde están todos? Hablamos con nuestra amiga. Se llama María. ¡Ay! ¿Qué dijo? La idea le encantó. Entonces va a venir a hablar conmigo. Sí. ¿Hola? Sí, con José, por favor. Ay, no está. Bueno, ¿le puede decir que la llamó Angie? Que me llame, que la estoy buscando por todos lados. ¿Dónde? Ah, en el bar de la esquina. Bueno, bárbaro. ¡Qué lindo! José no me traicionó. Es una hermana de primera. La voy a buscar y se lo voy a decir. Lord, what's the matter? Am I lost? This life's a disaster. What is the cause? Am I a junkie? What is my fate? Or am I a flunky? Who does it? ¿Qué será tan complicado esto? ¿Quién es? Nosotras. ¡Chicles! ¡Hola! Está todo arreglado. Tenés que ir a hablar. ¿Qué tenés en la boca? No, nada, que estaba probando para la noche. ¿Por qué? ¿Vas a salir con alguien? No, la noche, que a la noche tenía ganas de verme delineada. Bueno, decime, ¿qué te parece lo del trabajo?
No sé, Chancles, hay que ver. Yo uno de estos días voy a ir a hablar con esa señora. ¿Cómo uno de estos días? Nosotros le dijimos que vas mañana. Sí, y al mediodía. Así te podemos acompañar. Arturo. ¿Ya están los resultados? No, faltan algunos datos. Pero ¿por qué no te vas a casa y mañana temprano cuando tengas todo lo mismo? No, prefiero esperar. Pero no puedo asegurarte cuánto tiempo. No importa. Vos. Está bien. También es cierto que es más fácil conseguir trabajo acá en Buenos Aires. Y ahora que todos saben que estás acá y que don Arturo te invitó a salir y te estás haciendo ilusiones de nuevo, a mí no me engañás. Hola. Hola, María, soy yo, Arturo. Sí. Al final no arreglamos nada del horario, pero diga usted que está más ocupado. La llamo porque esta noche no voy a poder salir. Tuve un pequeño problema. No, está bien porque yo tampoco tenía muchas ganas de salir. Después arreglamos y la vuelvo a llamar para otro día. Está bien, don Arturo. Mire, ahora lo dejo porque me están golpeando la puerta, ¿eh? Adiós. Señorita, por favor, ¿me podría dar con Concordia Entre Ríos? ¡Hola! Por fin te encuentro. ¿Qué haces acá? En la grabadora me dijeron que estabas acá. ¿No te dijeron que te llamé? Sí, yo te llamé a casa, pero no me contestaba nadie. Bueno, lo que pasa es que tengo que hablar con vos. Y lo que te quiero decir es mucho mejor que te lo diga personalmente. Sí, yo también tengo que hablar con vos, pero ahora estoy muy ocupada. No, ¿cómo? ¿No estás en tu hora de descanso? Sí, pero tengo que volver a entrar. ¿Por qué no hablamos mañana? Hola. ¿Qué hace él acá? No, pasaba y... ¿Y vender flores también? Angie, por favor. ¿Por favor qué, José? Sos una mentirosa, seguís saliendo con él. Angie, escúchame. ¿Qué querés que te escuche? ¿Más mentiras querés que escuche? ¿Que nos vemos mañana porque ahora estás ocupada? No, yo no te creo más, sos una falsa. ¿Por qué no hablamos los tres más tranquilos? Porque yo con vos no tengo nada que hablar. Bueno, escuchala a tu hermana, por lo menos. Ya no tengo hermanas. ¡Angie! ¡Hola, primo! ¡María! ¿Qué haces? ¿Alguna novedad para mí? ¿Me conseguí? ¡Sí! No. Yo quiero el trabajo. No me importa si gano menos. Escúchame, decile a esa gente que yo ni bien me consigo un pasaje y voy para allá, ¿sí? Sí, claro que puedo conseguir referencias, pero se las tendría que pedir a don Arturo. No me da mucha gana. Está bien, voy a ver cómo hago. Ni bien sepa cuando viajo, te aviso para que me vayas a buscar. Chao. Quédese tranquilo, señor. Yo cierro. ¿Hubo alguna novedad? No, solamente un papel que le dejó la señora Bárbara. Es una citación del abogado. ¿No dijo por qué es? No. Flo, ¿me preparas una leche? Estaba pensando exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Por qué vos no me la haces a mí? Sos la más grande, me tenés que cuidar. Ahora la más grande es ella. Angie, ¿me preparas una leche? Sí, esperen que ahora voy y ordeño la vaca. ¿En amor no te das cuenta que cada vez nos tratás peor? Sí, ¿y qué? Ya te devolvimos tu plata. ¿Por qué seguís enojada con nosotras? ¡Ay, la pueden cortar, que no es con ustedes! Es con todo. Estás mal por la mente que te tocó, ¿no? No. Estoy mal porque no me tocó ser única hija. ¿Cómo me gustaría que estuviese papá para que vea cómo nos tratas? Ahí está. Hola. Ah, eras vos. Chicas, ¿sí? ¿Angie vino por acá? Sí, está arriba. ¿Me preparas una leche? No, porque ya son bastante grandes como para que se preparen las cosas solas. Otra que no nos dio bolilla. ¿Te quedaste pensando en decirle al tío? No, en algo mucho más interesante. Decime,
¿A vos no te parece que entre José y Angie pasa algo? ¿Ya están los resultados? Sí, yo ya terminé aquí. ¿Por qué no vamos a comer algo por ahí y charlamos aquí? No. Decime qué encontraste en los estudios. Hay que hacer una biopsia. Te voy a ser absolutamente sincero, Arturo. Creo que hay un tumor y quiero saber cuánto antes de qué clase es. ¿Qué haces por acá a esta hora? No, pasé a tomar algo antes de ir a casa. ¿Pero no tenías que ir a buscar a María? Sí, pero se suspendió. ¡Ay, qué lástima! ¿Tomamos algo? No, yo tengo que ir a encontrarme con Norma y esta vez quiero ser puntual. Pero te hago servir un trago. No, no, Luis. No, no, deja. Me voy para casa. Arturo, ¿a vos te pasa algo? No, es... Estoy un poco cansado. Bueno, anda a tu cita y esta vez hace bien las cosas, ¿eh? Suerte. Qué raro que papá no llegó. ¿Llamaron a la oficina? Sí, pero no contesta nadie. Bueno, voy a tener que prepararles la comida. ¿Qué prefieren? ¿Huevo pasado por agua o sopa? ¿Y a eso le llamás comida? Bueno, también puede ser una ensalada de lechuga. A mí, de todo lo que dijiste, no me gusta nada. Así que me da lo mismo. Ay, encima con pretensiones. Angie, ¿vas a comer algo? Al final la tía Norma tiene razón, ¿eh? De tanto escuchar música fuerte, mira, ahí está, se quedó sorda. Hola, tía. Hola. Por fin llegaste, porque entre Angie y José nos estaban obligando a hacer huelga de hambre. Ay, qué mentirosa, si les estaba ofreciendo para comer. Lo que pasa es que nada les viene bien. Chicas, por favor, no se peleen, ¿eh? Hola, pa. Hola, Angie. Bueno, ¿vamos a comer esto antes que se enfríe? Chicas, no, para, no, mano, no, neta, no, no, nada. No, pero, ay, pero, no, mira, mira, mira. Chicas, ustedes sigan comiendo que yo me voy a recostar un rato. Pero papi, ¿no comiste nada? ¿Te sentís mal? No, me duele un poco la cabeza. Bueno, acostate que después te llevo un té. Con eso, además de la cabeza, le duele el estómago. Por lo menos yo hago algo, ¿no? Ay, Flor, no te hagas de servicial, si no sabes ni servir un vaso de agua. O le debe estar por pedir algo. Me parece a mí que ustedes dos no se hablan. Yo abro. Come, Flor. Hola. Ay, María, ¿cómo estás? Hola, amor. Llegaste justo para la pizza, ¿eh? Sí. Hola, mis amores. María, vení que te sirvo una porción, sentate. No, yo ya comí, mija. Vine solamente para hablar con el papá, ¿está? Sí, está arriba. Por favor, ¿le pueden ir a avisar que estoy, que quiero hablar con él? No, no, anda, subí directamente. Sí, anda, María. There's no point in direction. We cannot even choose. Permiso, Arturo. I took the old track, the hollow shoulder. Perdón, ¿le pasa algo? ¿Quién va a cuidar a mis hijas si a mí me pasa algo? ¿Por qué se pone a pensar una cosa así? Porque estoy enfermo, María. Y tengo miedo, mucho miedo.